un A Tangana y por poquito. Bueno, así como estaba triunfando AEW con Revolution, también esta noche estaba Ring of Honor presentando una super cartelera donde los fanáticos nos dicen que estuvo buenísimo el evento Gateway to Honor y donde nuestro amigo, nuestra superestrella de los Ingobernables, el Toro Blanco Rush, se convierte por segunda ocasión en el campeón mundial de Ring of Honor en tremenda lucha. Así que para Demon Manía tendremos, Dios mediante, a los Ingobernables y a Rush. Esperamos que todavía sea el campeón mundial para ese momento, junio 13. Ustedes saben que sostener un título en Ring of Honor es muy, pero muy fuerte. La competencia es sólida. Pero felicitamos a Ring of Honor. Yo había hablado hace poco que las empresas americanas no estaban dando importancia al talento latino. Y qué bueno que esta noche uno de los nuestros, un latino, el Toro Blanco Rush de los Ingobernables, se corona de nuevo campeón mundial de Ring of Honor. Calidad, tiene la fuerza, tiene el porte de un grande del ring y luce fenomenal. Es un hombre apasionado de la lucha, se entrega completo. Mire, felicito a Ring of Honor por haber tomado esta decisión. El campeonato, el oro de Ring of Honor está en buenas manos. Un nuevo rey de Ring of Honor, nuestro amigo Rush, lo felicitamos. Felicitamos a Ring of Honor también porque presentó una tremenda cartelera. En una noche donde estábamos cubriendo el pay-per-view de AEW y de momento también había este evento de Ring of Honor. Así que quería sacar unos minutos para felicitar a Ring of Honor porque me dicen que hubo muy buena producción, que le metieron más pique las historias, historias, historias y algo de entretenimiento, una mezcla que va a ser bien saludable para Ring of Honor para que finalmente escale donde tienes que ir. Y está en buenas manos porque el talento que tiene en este momento, sólido. Hay buena, pero buena calidad. Ustedes ya saben, desde Dragon Lee, que también es hermano del Ingobernable Rush, que tuvo buena lucha, y otras grandes superestrellas que están haciendo cosas tremendas ahí. Así que nuestras felicitaciones para Ring of Honor y para el nuestro, para el Toro Blanco, Rush de los Ingobernables, que estará Elia Park, La Bestia y Rush en Demon Manía, 13 de junio, en Puerto Rico, en Guaynabo, Quijote Morales. No te lo puedes perder también en NWO, todas las grandes figuras antiguas.